revisamos qué es lo que ha pasado en la fecha 7 del fútbol femenino en la Argentina. Bueno, tenía que jugarse el 26 de abril River Plate versus Rosario Central. También se ha suspendido, repito, porque River Plate tiene varias jugadoras en lo que es la sub-20 argentina, ¿no? Y por esto ha pedido que no se juegue este partido. Y ha suspendido ya varios partidos, bueno, 4 de hecho. 27 de abril, SAT perdió 0-2 ante Boca, Boca que es el super líder. Huracán perdió 0-1 ante Racing, Platense empató 1-1 con Banfield. Excursionistas perdió 0-7 ante San Lorenzo, Independiente derrotó 3-2 a Gimnasia. Y ya, vamos a ver, 28 de abril, 3-1 San Luis a Ferro, News All Boys 1-0 Estudiantes, y el día de hoy la Guaya Urquiza derrotó 2-0 a Belgrano. Con estos resultados, Boca tiene 21 puntos, puntero absoluto, 7 jugados, 7 ganados, Racing tiene 16, Ferro tiene 13, SAT, Gimnasia, Independiente tienen 11, San Lorenzo, Belgrano, San Luis y News All Boys tienen 10, Platense tiene 7, River Plate, Huracán, Banfield, Estudiantes de La Plata, La Guaya Urquiza tienen 6, Rosario Central tiene 1, Excursionistas tiene 0 puntos. La siguiente fecha aún no se ha determinado, Independiente contra Huracán, Gimnasia contra River, seguramente se va a suspender nuevamente, Rosario Central contra La Guaya Urquiza, Belgrano contra Excursionistas, San Lorenzo contra Platense, Banfield contra San Luis, Ferro contra News All Boys, Estudiantes de Buenos Aires contra SAT y Boca contra Racing. Pues bueno, así está el fútbol femenino argentino con River Plate suspendiendo el partido.